Hola, muy buenas a todos los amigos y amigas del mundo del pádel. Mi nombre es David y estoy aquí para intentar ayudaros, para daros consejos en cualquier tipo de situación de juego, cualquier tipo de laguna que tengáis en situaciones complejas del partido, ¿vale? A continuación vamos a realizar una serie de ejercicios técnicos, ¿vale? Para intentar realizar el golpe correctamente y seguido intentaremos enseñaros cómo hay que actuar, o lo que es lo mismo, la táctica después de cada golpeo. ¿Vale? Primero haremos una demostración del ejercicio y luego ejecutaremos. ¡Vamos ahí! Bueno, chicos y chicas, os voy a explicar un poco cuál va a ser el tipo de ejercicio que vamos a realizar. Va a ser un ejercicio muy común en cualquier tipo de partido, ¿vale? Zona alegre de la pista, zona adelante, bandeja, volea, ¿vale? Entonces, dependiendo de dónde me venga la bola, yo imprimiré a la bola una dirección, ¿vale?, correcta y lógica para mi posterior subida, que sea más cómoda, ¿vale? Entonces, supongo que todos sabemos que la bandeja que viene por el centro, ¿vale?, yo busco la diagonal. ¿Por qué? Porque yo doy tres pasitos y ya estaría para la siguiente volea. Recordad siempre que nunca debemos fallar una volea de subida después de bandeja, ¿vale?, porque se considera un error no forzado. Siguiente, bola a mitad de mi pista, que aquí buscaría el remate liftado a la verja. Y aquí subiría un poco menos centrado, ¿vale?, para la siguiente volea seguir con la diagonal. Y por último, cuando mi bola me viene pegada a la verja, ¿vale?, si estoy cómodo, haría la bandeja. Pero si no, simplemente con una volea alta y larga, volvería a subir recto a la siguiente volea, ya que mi compañero, cuando la bola esté allá, se va a desplazar al centro. Vale, entonces a continuación vamos a hacer el ejercicio real, ¿vale? Ejecución. Vamos a ello. Bueno, padeleros y padeleras, hemos visto ya el gesto técnico con el armado anticipado, hombro y codo a la misma altura, ¿vale? Hemos visto el vídeo anterior, eso, sobre todo gestos técnicos, cómo golpear, ¿vale? El gesto técnico de golpeo, ¿cómo se realiza? Pues ahora con este vídeo vamos a observar qué hay que hacer dependiendo de dónde venga la bola, dónde la lance y la posterior subida hacia dónde tengo que ir. ¿Vale? Si yo lanzo diagonal mi bandeja, subiré al centro, ¿vale?, para controlar mi compañero. Si la bola va allá, ya sabemos que irá hacia allá. Si la pelota viene al centro, yo buscaré el liftado a la verja y seguiré subiendo hacia el centro. Y por tercera opción, si la bola viene muy pegada a la verja, yo buscaré una volea alta, si no estoy cómodo porque está la verja, y acto seguido subiré recto. Y mi compañero se desplazará al centro, ¿vale? Vamos a ello. Observamos a continuación gesto técnico de bandeja, codo y hombro a la misma altura, arrastro simplemente y en la subida a la volea armo poco la pala para arrastrar. Nunca puedo fallar una volea de subida después de bandeja. En este caso, bola al centro, busco la diagonal y subo al centro de la pista. Siguiente caso, bola a mitad de mi pista, busco verja y subo al centro de mi pista. Y último caso, bola a la verja, busco el paralelo y posterior volea de revés. Aquí observamos, diagonal, sigo con la diagonal, busco verja, subo centro, bola a mi verja, busco el paralelo y subo de revés. Bueno, chicos y chicas, vamos con el segundo ejercicio del día. En este caso, el primer ejercicio consistía en la bandeja y la posterior volea, que era la zona, sobre todo la zona alegre, la zona de red, ¿vale?, para que no nos quiten la red, zona de contención, zona donde se ganan los puntos en el pádel, ¿vale? Entonces, a continuación, vamos a ver la zona contraria, zona de fondo.
y os voy a explicar un poco la posición de defensa cuando nos vemos aquí muy, muy acorralados, no sabemos por dónde salir, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio, una demostración de cómo contrarrestar estas bolas bajitas que vienen, ¿vale?, al cristal, devolvemos de globo hacia arriba, todo un poco, ¿vale?, simplemente para que veamos cómo contrarrestar esos problemas que tenemos en cada situación de juego. Lo principal, ¿vale?, lo primordial son estas dos, que se llaman piernas, por si alguno no lo sabe, se llaman piernas y sirven para desplazarnos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Centro de gravedad bajito para que mi cuerpo esté bien posicionado, bien estabilizado y imprimirle la bola, perdón, el peso, ¿vale? Viene una bola al cristal, yo cargo mi pierna, mi peso en la pierna izquierda y le cambio hacia la derecha, ¿vale? Simplemente. Venga, vamos a ello, ¿vale? Observamos a continuación, para una buena defensa, una defensa cómoda, punto de gravedad bajito, flexionamos bien pierna y el armado de mi pala tiene que estar preparado antes de que venga la bola. Yo flexiono, armo previamente la pala antes de que pase la bola delante mío y cambio el peso de atrás hacia adelante, pierna izquierda peso y cambio hacia la derecha, ¿vale? Si yo estoy de revés, armo el peso en la pierna izquierda y cambio el peso hacia la pierna derecha. Y un punto de gravedad bajo, el control de la bola será más alto. Bueno, queridos amigos y amigas, un placer. Espero que os haya servido de consejo y espero que en vuestros próximos partidos pongáis en práctica lo aprendido hoy. Y nada más, solo desearos pues que tengáis todos mucha salud, cuidaros mucho y en breve tiempo esperemos mandar otro vídeo que mejore vuestro pádel. Hasta siempre y somos pádel, amigos y amigas.